El Ara Irigoyen, que lo inauguramos hace muy poquito. ¿Ah, sí? Esto se inauguró el 27 de mayo. ¿Cómo? Tercer ¿cómo? Buque museo del país. Lo tienen acá ustedes. Sí, sí, sí. Dentro de la Armada, cuando esto se decide que ya operativamente no se justificaba mantenerlo funcionando, una parte de la Armada propone que esto se convierta o cederlo a un municipio o a una provincia que lo quiera convertir en buque museo. ¿Qué sector es esto? Bueno, acá estamos, digamos, en el corazón de navegación del barco, ¿no? Es el puente de mando, donde tenemos el timón que conducía la embarcación y donde se puede ver todo el instrumental original de lo que era un buque de la Segunda Guerra Mundial, como era el Irigoyen. Contame que esto a ustedes les llevó mucho tiempo dejarlo a punto para que la gente tenga acceso al barco, ¿eh? Sí, acá hubo 3 meses de restauración de esta unidad, que fueron 3 meses prácticamente sin descanso, en la que se le pusieron muchísimas horas para poder repintar, refaccionar todo lo que... es decir, había que adaptar un buque de guerra a lo que hoy es el recorrido por un buque museo, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Y hubo que primero tratar de respetar lo que es la historia del barco, la estructura general del barco, y a su vez hacerlo adaptable para que sea visitable. Y también que sea una cosa linda de ver, ¿no? Ya. Es decir, hubo que... tiene muchísimas horas de manos de pintura. Muchas todo este buque, ¿no? Y agradecer en ese sentido a la empresa Ter Suave, que fue la que donó casi 200 litros de pintura, que fueron los que se usaron para recubrir todo este barco nuevamente. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo. Ya es hora de descansar. Gracias. No, gracias a ustedes por estar en San Pedro.